Bueno, señores, muy buenos días. Mi nombre es Jesús Sagrero Pascual. Ante ustedes, vamos a explicar un poquito de esto, la tradición de Homshuk. Entonces, señores, como ustedes lo ven ahorita, la mazorca. Esta mazorca siempre viene en la caña, pegado entre los dos cañas. De una caña tiene que haber, ahora sí que pegado dos. Y de estos dos mazorcas así como están, significa que son la mamá de Homshuk. Porque la tradición de anteriormente, esto se tiene que guardar, se recoge y se guarda para proteger los demás que están aquí enfrente, lo que estamos viendo. Entonces, como esta es la mamá, este tiene que dirigir a todos los demás que están aquí. Entonces, al tener una mamá, todos los niños se sienten contentos, así lo mismo los maíces se sienten contentos, los Homshuk, por decir así. Porque ellos también, cuando no tienen mamá, también tienen que llorar porque no hay quien lo protege. Más que nada, el campesino puede decir el amo. Siempre, de vez en cuando, el amo tiene que estar muy pendiente porque eso son responsables del dueño, porque lo tiene que limpiar para que la planta vaya frondoso y que tenga frutos. Porque si no, de nada le sirve si nomás siembra y nomás quiera abracar el terreno y no limpia la cosecha, nomás no le produce para nada. Lo que hace el Homshuk, ve que no lo acarician, no le tienen amor, se va con su rey, porque ellos también tienen un patrón quien lo maneja. Son como los niños de la escuela que tienen un maestro quien lo guía. Así son los Homshuk. Ellos también, cuando tienen alguna asamblea el Homshuk, entonces el rey amo lo llama, lo rejunta a todo, siendo el negro, siendo el blanco, siendo el amarillo, siendo los pintos, se reúnen todos. Les preguntan, ¿qué han hecho en sus días de ida? Por decir, a donde los tienen, por ejemplo, yo que lo tengo aquí. Estos Homshuk que ven aquí, todo terciado, tapizado, muy bonito se ve. Ellos están contentos conmigo porque yo los quiero y ellos me quieren, siguen viviendo conmigo. Ah, pero ¿qué pasaría si yo nomás agarraría, voy y lo siembro? Hay que se pudra, hay que se tire. Ellos pobrecitos si suben muy descriados, muy escuincle. Hasta ahí nomás florea, se muere. Y nomás no levanto cosecha. ¿Por qué? Porque no le doy unos buenos entendimientos. Para ver un buen cosecha, tener un buen programa, es ser responsable. Entonces también el amo de ellos te está viendo. Ellos les preguntan, ¿cómo le han ido en su trabajo del Señor? Pues fíjate que sí, el Señor amo nos quiere bastante. Y hay unos pobrecitos como esos que ya no cosecharon, por decir aquí. Ellos están en un rinconcito triste, como los niños cuando van a la escuela, que no le dan ni un pesito para su recreo. Pobrecito, ya están arrinconados, tristes, llorando, otros quejándose. Y les pregunta el amo,
A ver, niños, vénganse para acá. ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué es lo que sienten? Pues, mi señor amo, estoy muy lastimado, estoy muy podrido del cuerpo. ¿Por qué? Porque el Señor no me cuida demasiado, no me limpia. Nosotros queremos un buen aseo, pero vemos al compañero que tenemos ahí pegado. ¡Qué lindos son! ¡Qué precioso! Que ahora sí que se ve bonito. Está giloteando bonito. Y entonces aquel otro dice, oye, pero ¿por qué a mí no me da la cosecha? Si es la misma tierra que tengo aquí que este tiene el otro. ¿Por qué será? Es que este me hizo un daño. Es que este es envidioso. No es eso, compa. La cosa es de echarle gana al trabajo. Usted sabe que el que le echa gana está por delante y el que no, pues siempre se queda atrasito. Pues entonces ellos los vuelven a juntar al otro día. Les preguntan, por decir así, viene un campesino, como ahora ustedes llegaron aquí. Ellos vienen por el honche. Señor, muy buenos días, ¿no tiene usted maíz que me venda? Quiero sembrar. Le dicen, sí, te voy a dar. Pero antes voy a consultar. Los reúne. ¿Vienes a tal día? Te voy a dar, ¿sí? Entonces ellos les preguntan, ese señor, ustedes lo conocen, sí lo conocemos. Casualmente con ese señor estuvimos trabajando, no nos hacía caso, no nos limpiaba, ¿no? Para eso no vamos a ir. Y los pobres de noche se platican ellos, les dicen, oiga, mira cómo estoy lastimado, yo ya no puedo estar aquí. ¿Qué te parece si me prestas un lugarcito donde tiene usted limpio? Sí, señor, pásale. Entonces los pobres se cambian de un lugar a otro lugar. Por eso es que el homeshick a veces dice uno, pero ¿por qué este señor tiene mucho cosecha? Porque los otros pobrecitos se vienen y se juntan con los otros y ahí se amigan y ahí se quedan. Ahí se quedan. Ajá. Eso es muy bonito. Porque ellos también fueron cristianos. Ellos también supieron andar. Supieron andar. Ellos también tienen unos salones donde hacen su asamblea. Ellos también cuando los manda, primero les preguntan si estás de acuerdo de ir con este hombre a trabajar. Si ellos están conscientes de que sí, ese señor puede manejar esos trabajos, sí se van. Y si no, pues sí se van, pero nomás es una ilusión, nomás que va, nomás se sube y nada. Y aquel que le tiene cariño, pues eso desde que lo siembra bonita, plantita, hasta que termina la cosecha. Oiga. Y por lo mismo el campesino cuando ya empieza a cosechar, no tiene por qué dejar una mazorca tirada por ahí al campo. Porque esos son los que se quejan, los que se quedan tirados. Ellos son los que lloran. Porque los otros ya se fueron en casa y él se quedó tirado. Por eso el campesino tiene la obligación de ver un granito donde rejunta su maicito. Tiene que recoger grano por grano para que ese señor tenga todo el tiempo su maicito. Tenemos el costumbre en San Pedro Sotiapan cuando ya vemos que ya está el tronido del rayo y empieza a llover, entonces muchos ya empiezan a degranar su maicito. Después de que degrane su maicito, lo meten en una cubeta. En una cubeta se mete una poca de agua y esa poca de agua se meten ahí los granos hasta al otro día se saca al amanecer. Y una vez que ya se sacó, ya se deja en un canasto, que se le llama un canasto. Entonces, de ahí se le escurre todo el agua, ya cuando el campesino ya va a sembrar, por decir así, en ayuno, no tiene por qué tomar ni un poco de agua, se va.
porque está guardando el respeto. Entonces, para que él le salga todo bien, llegando o antes que salga de aquí de su casa, tiene que agarrar un poco de brasa y lo tiene que ahumar el grano. Y una vez que ya lo ahumó, ya lo echa en su morralito, ya se va. Llegando allá, se persina, ya se persinó, ya sigue sembrando. Hasta las 12 del día, conforme donde aguante el hambre, ya se viene. Llegando aquí tampoco no puede estar peleando porque ya vino con hambre, que quiere la comida muy rápido porque se está muriendo de hambre. Tampoco no. Porque él está encariñado con el homeship. No tiene por qué pelear llegando. Ese tiene que pedir el almuerzo con todo amor. Para que entonces también el homeship no se enoja. Porque el homeschick viene siendo como un cristiano. Él te oye todo, te escucha todo y te ve. Por algo son gentes de antiguas. Que entonces, de esa manera, él cuando va a comer, no puede comer, por ejemplo, el picante. No puede comer la piña. No puede comer el zapote mamey. No puede comer la guanaba. No puede comer la guaya. No puede comer la miel. Todo eso son peligrosos para ese momento porque si no, no le sirve la cosecha. Se le pudre. Incluso ni huevo puede comer, ni vaina puede comer. Nada. Todas esas cosas son prohibidas para comerlo en ese momento. Nomás son durante 7 días. Entonces ese señor espera de que cuando ya sembró, su ropa tampoco no lo lava. Ese lo tiene que tener guardadito en un lugar donde nadie lo moleste. Asimismo, el señor se tiene que cuidar, se baña con agua limpia nada más, con jabón no. Jabón no se echa. Por el hecho de que está guardando el respeto sobre del homeship, porque si el señor llega ahora sí que bañarse con jabón, no le va a servir la cosecha porque todo se le va a picar la cosecha, se le va a pudrir, no le va a servir, no le va a durar mucho tiempo. Y entonces, pues, la mera verdad, eso es el respeto de que el Señor debe estar muy alegre. No debe de jugar con otros, no decir palabras obscenas porque el homeschick te oye. Y entonces, tal como él oye, y entonces el homeschick también empieza a jugar con los animales. Por decir el ratón, más que nada, es el más mañoso de todo aquí para nosotros. Cuando tú estás jugando aquí con la familia, allá también los ratones están arrancando las plantitas. Están arrancando esas plantitas y al otro día que ves, de embalde trabajas porque nomás ves al botadero de plantas y ya no te sirve. ¿Para qué? Trabajaste de embalde. Y para eso que no trabajes de embalde, mejor seas correcto ese día, en esos momentos, 7 días. El homeschick, ese es su respeto de homeschick. Thank you.
por decir, para comenzar, muchos todavía tienen la tradición, muchos ya no. Y hasta ahí los que ya no tienen la tradición, hasta ahí pierden la cosecha. Y el que todavía tiene su tradición como yo, por ejemplo, agarro, digo, con el nombre sea de Dios, Señor, yo quisiera tener mi cosecha. Voy a empezar. Hoy te voy a clavar, Homshuk. Voy a empezar contigo. Yo me voy a hacer responsable de ti. Te voy a cuidar. Yo voy a tenerte en mi lado, bien protegido, para que no te molesten los animales, para que se retire. Entonces yo tengo que meditar esa oración. Digo, de hoy en adelante, que pase quien pase, que venga quien venga, que entre quien entre en la milpa, que trabaje quien trabaje, pero tú tendrás que estar conmigo. Y entonces tiene su canto. Por ejemplo, si es Popoluco, entonces le dice, con el nombre sea de Dios, Homshuk, Yobamama Mañipa, Mi Ankimpa, Minkompa, Minsanchutskimpa, Minpa Hamushi, Hamushi Hamipimpa, Hamihai, Auchi como dueño nomás, Mampimpa. Entonces ya dice, Hom shukweyan yubam hama man nipa yubam hama man kumpa naskum miang kimpa miang ketpa minyini minpa minyini poipa ushawan ten mokushi pegin nasain pero konan yami mochpa yami wua. ¿La danza tiene que ver con el maíz? ¿La danza esta como la del tigre que vimos? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver que porque si por ejemplo a esa danza se celebra, se cosecha mucho el maíz, el frijol, los mangos, más que nada todo, etcétera, etcétera, es cosecha, se da muy bonito y no se engusanan, no se perjuician. Se protege. Se protege. ¿Y cuando ya no haya danza? Ya no es lo mismo, como ahorita ya no se cosecha bien el maíz, el frijol, los mangos, ¿de qué sirve? Vete abajo de los mangos, ya no tiene importancia, ya no son calidad, ya no se puede seleccionar porque todo el mundo va en su mata, todos tienen gusanos. ¿Por qué? Porque ya no está protegido con el danzante de carnaval. Cuando se celebra ese, qué hermoso se ven las frutas, hasta los animales no se mueren. Todos los accidentes se van, hasta uno ya no se enferma porque está uno protegido con el pueblo, con la mayoría. Los encargados de esta tradición son los que ameritan eso. Y de ahí nosotros estamos protegidos. No sentimos lo que es una enfermedad de la reuma, lo que es una calentura, lo que es una viruela, lo que es un tosferina. Lo que es cualquier enfermedad, no lo sufre uno porque está uno protegido. Pero ahorita, por decir así, como se destruyeron los mejores fabricantes, ¿los demás qué? ¿Qué hicieron para abajo? Y ya no hay nada de cosecha, ya no hay mejoramiento. ¿Por qué? Porque se olvidaron de las tradiciones, en las tradiciones ahí donde está el mejoramiento.
En los modernos también hay mejoramiento, pero para el que le interesa, para el que le entiende. Por ejemplo, yo que no le entiendo la modernización, el mecanismo, todo, pues no me compete, a mí me compete esto, porque esto es el que yo le entiendo sobre del maíz, sobre de la curación, sobre de lo que ustedes me están preguntando. Eso sí lo sé. Pero lo que es la modernización de ahorita, no te camino ni un paso, porque no es mi deber. En esto sí, porque yo lo vivo en esto lo trabajo. En esto yo me agarro y en esto mantengo mis familias, en la tradición de Hongxi. Porque ¿qué pasaría si yo no hago este intento? Diría yo, no voy a trabajar en esta manera, yo voy a salir a la ciudad. Si me dicen, oye, mira, tú eres un buen operador, aquí está una máquina, ¿qué le hago? Pues nomás no lo puedo mover porque no soy moderno. No sé ni cómo se mueven las cosas. Ah, pero como yo soy la gente de antes, de las tradiciones, vienen los modernos, le digo, mira, ¿sabe? Háganme estos trabajos así, así lo quiero. Nomás no la hacen, ¿por qué? Porque ellos son modernizados, no están tradicionados como nosotros. La tradición hace mover igual que el moderno hace mover. Hace en todo por todo. El único tiene más requisito es tradición. Al 100%.